fue primero reconectar a gente. Había mucha gente que estaba descolgada y que quisiera reconectarse para reorganizar el partido. Segundo, volver a establecer no solo las redes sociales que existían, tratar de hacer que volvieran a funcionar algunas organizaciones que era posible que funcionaran, ya sea clandestinamente o no, ayudar a la familia. O sea, había mucho trabajo fundamentalmente de ese tipo. Y en segundo lugar estaba el trabajo de los análisis de cómo había que replantearse el trabajo político de resistencia a la dictadura. Y ahí empezaron a reconstituirse también algunas de las redes entre los distintos partidos de la Unidad Popular y también del MIR. El 74 empecé a trabajar en una fiambrería en Los Valledor, haciendo distintas cosas, el resto del 73 y el 74. Y haciendo mucho trabajo político, pero muy débil. O sea, yo lo veía débil porque también mucho miedo, cómo nos juntábamos con la gente si no podíais. Con la gente que podáis juntar plata y nos juntamos el próximo o en 3 días más aquí mismo y lo vamos a ver. Entonces ahí ya uno juntaba arroz, fideo. Ese era como el trabajo político que hacíamos. Será hasta el 74 que empezamos a hacer como actividades más de juntarnos en esquina. Eso me lo logré yo con un compañero, el Goyo. Entonces el Goyo me dijo, no, si tenemos que hacer acciones, pero mira, nos vamos a juntar, suponte tú, por decirte, todos los martes a las 10 de la mañana, ya empezamos aquí en Avenida Mata con Carmen, en la próxima semana la otra cuadra. Hasta que después, ya no sé, ya nos empezamos a juntar en parques, con niños chicos, y actividades, la fiesta de los abrazos, y eran acciones, pero sí nos organizamos, pero no era una cosa así muy, no sé si tan ideológica o sobrevivencia. Yo tenía como 14 años, cuando me hice militante, pero esa militante cerrada, que iba toda. Sí, yo estuve clandestina, sí, estuve mucho tiempo clandestina, mi hermana con su marido también pasaron a la clandestinidad porque en la casa de ella estaba la radio clandestina que tenía el partido. Pero en ese tiempo ya empezamos a ver quiénes estábamos, a hacer los vínculos del Regional Cordillera fundamentalmente. Y de casa de seguridad en casa en seguridad. Hasta el momento en que yo salí el año, en enero del 75 salí. Yo, por ejemplo, todo el primer tiempo, ¿qué es lo que hice? Es decir, hice de enlace, porque estábamos tratando de reconstruir a partir de lo que había el regional. Entonces, a mí me mandaban a tal punto, qué sé yo, tenía que recuperar, o qué sé yo, después también para el Comité Central. Y ahí estuve tratando de recuperar puntos con la Luz Arce, que fue así, con la Nani, con una amiga, la Adriana Muñoz, que íbamos con él, estaba Guaguita, el Amilca de ella, y íbamos a hacer los puntos con la Luz Arce, que era del Regional Centro, la Luz Arce, y después, bueno, cuando nos enteramos de todo lo que pasó, sí estuvimos, pero una salvaje increíble. Paralelamente con ese trabajo, lo que hice con Eliana Dobre, que ya falleció, con Rojas, ¿cómo se llama? Alfredo Rojas, que era de Ferrocarriles, que está desaparecido, empezamos a asilar gente. Entonces nos llegaban del partido gente que había que asilar, de distintas organizaciones, no solamente el Partido Socialista, también del Partido Comunista, como el caso Valente Rossi. Y bueno, y ahí yo iba a hablar a la embajada y ver si cómo lo hacíamos, si los hacíamos saltar o les abrían la puerta. Pero fue todo el trabajo que desarrollamos con el núcleo de asilo contra la opresión, que le llaman ellos. Eso fue la primera acción que hicimos, digamos, el movimiento, porque a pedirnos que fuéramos a Isla Negra, porque tenían unos amigos que no habían aparecido, una pareja. Entonces, posiblemente podían haberse escondido en Isla Negra, en una casa que tenía alguien.
Entonces fuimos ahí disimulando con los niños, un paseo, un picnic en la playa, qué sé yo. Y no estaban. No estaban y no aparecieron más. Pues era la Carmen Bueno, con su Jorge, cineasta, claro. Yo fui ayudista de 3 partidos políticos, arriesgándome totalmente y ayudando en las cosas que me pedían. Había una convicción que la tenía yo tan clara que las cosas había que hacerlas. Y el miedo, una de estas veces que llevamos comida al consulado, no sé por qué, me piden a mí si yo me atrevo, no me preguntan, me atrevo, si yo podría ir a un lugar donde habían militares en la puerta a buscar a 2 tupamaros. ¿Tú crees que yo dije, ay, qué peligroso, pero no sé? Claro, me dijeron la dirección, me dieron las instrucciones que tenía que subir al 6º piso, que me iba a parar los milicos. Habían como 2 milicos. Me iban a parar y que les dijera que yo iba al 6º piso, que subiera en ascensor, que iba a ver a unos amigos y que bajara a pie al 4º piso, ponte tú. No me abrieron la puerta, por supuesto, me deben haber mirado, o no estaban, o me miraron y no me conocían y no se atrevieron a abrir la puerta. Y bajé, tomé ascensor, bajé el ascensor de nuevo y pasé al lado de los milicos. Pero yo pienso ahora, y yo digo, pero nada de eso, no me pregunté, será bueno, será peligroso, qué hacer, digo que no, nada, no me lo cuestioné. En ningún momento. Pero estaba en mi casa, claro, y entonces ahí mi familia toda decía que yo era un imprudente y los ponía todos en riesgo. Pero yo decía, yo creo que lo menos que piensan es que yo podía prestar mi casa, porque, por ejemplo, para acá ustedes ven, no escuchan ni un ruido. Y nadie sabe que estamos aquí. Entonces, ¿no es cierto? Hicimos esa colaboración, después mi esposo se convenció, colaboré para cuando había protestas afuera, y de esas cosas empezar a organizarnos, pues empezamos inmediatamente a verlo en la organización en salud, a recolectar alimentos también, pero especialmente medicamentos, cosas de primero auxilio, y en el acto, ¿no es cierto?, íbamos aprendiendo y íbamos ejecutando, había que llegar a los heridos. Me parte el alma recordar, ¿no es cierto?, que muchos chiquillos llegaron con el cuero cabelludo roto, bañados en sangre, nalgas que tenían 200 perdigones en la espalda, en las piernas, por todas partes. Y bueno, vi esa realidad terrible, terrible, de ver a tanta gente afuera llorando, con miedo, con mucho miedo. Como que yo superaba esa cosa del miedo. Es algo que me acompañó siempre, de que no me paralizara el miedo. O sea, yo sentía igual temor, pero por dentro, ¿ya? Pero igual hacía las cosas. Bueno, a mí me tenían así como por cuica, no era cuica la palabra de entonces, pero era como de otra, por la forma de vestirme, ¿ya? Porque como yo no me vestía así lana, como te digo, ni morral, sino que de cartera, de traje, pero a mí eso me servía, me sirvió mucho para moverme en la cosa de derechos humanos desde esa época. Bueno, el golpe yo ya no militaba, pero ayudé a gente militante, no solo al Partido Comunista, a los perseguidos, que me tocó la posibilidad de ayudar. El conocimiento que los ayudistas tenían en esa época era muy fraccionado. No era un conocimiento cabal de todo. Tú ayudabas, pero no sabías en el fondo de qué se trataba. Los ayudistas no militantes, digamos, fueron sumamente importantes, porque junto con la protección acá dentro de algunos dirigentes, hubo 2 líneas, podríamos decir. Hubo gente que ayudó mucho
y colaboró mucho en el asilo de personas, o sea, de poder armarse y organizarse para llevar gente a las embajadas. Eso por un lado. Por otro lado, se necesitaban casas de seguridad donde la gente pudiera estar tranquila, pudiera reunirse sin mayor peligro. Y allí esas personas cumplieron también un rol muy importante porque teníamos que realizar ya sea las reuniones o las o llevar a la gente a lugares y a casas que no generaran ningún tipo de sospecha, no solo de las fuerzas de seguridad, de los militares, después de la DINA, poco andar, en fin, sino también de los vecinos. Entonces, el golpe militar fue tan grande que también ellos generaron redes, o también hubo redes de gente ayudista que comprometió también su propia seguridad en estos lugares y con estas casas, donde generalmente había una vida familiar normal, que era la mejor forma de otorgar seguridad. Nos fuimos metiendo cada vez más, nos pedían ayuda por todas partes, entonces fue un poco complicado, porque como te decía, prestábamos la casa para reuniones también, porque estaba en un barrio bien disimulado ahí, y iban los escolares, los dirigentes estudiantiles y los peces gordos. Y una vez se toparon, entrando y saliendo. Entonces, bueno, ahí hubo que poner un poco de orden. Recibir gente o buscarle casas a gente. Y, bueno, fueron avanzando los procesos, pero yo no sé cómo tú te vas después de decir cómo estaba metida en esto, en qué minuto, porque como es tan a paso, las tareas te las van dando de a poquitito. Entonces, de repente tú te ves que estás metido en un aparato súper, que es súper notición, y cómo llegaste ahí de construcción de a uno a uno. En el caso nuestro hubo muchos ayudistas que tenían que ver con redes familiares que no generaban, incluso algunos que eran más bien o que habían sido partidarios del propio golpe. Pero obviamente, como habían lazos afectivos también de por medio, también entregaron esta protección porque no estaban de acuerdo, digamos, por lo menos en sus casos más particulares. Y gente que apoyó anónimamente, alguna que ni siquiera a lo mejor hoy día quiere decir, digamos, que ayudó tanto, porque, bueno, no es la... Ayudaron en eso fundamentalmente. Algunas después se incorporaron en otras tareas en que se comprometieron un poco más, pero hubo una gran cantidad de gente que ayudó en lo que estrictamente uno puede decir gratuitamente, solo porque encontraba tremendo que estuvieran persiguiendo a alguna gente que ellos consideraban que no tenían por qué ser perseguidos. La verdad es que eran análisis muy personales. Nacía de mí, no me lo pedía ni el partido, ni la iglesia, ni nada. Nacía de mí, porque yo vi, ¿no es cierto?, tanta muerte, tanta herida, tantas cosas. Que un grano de agua, un grano de lo que sea, era muy importante. Mi nombre real es María Alicia Cáceres Martínez. Tengo más de 70 años, no les voy a decir cuánto. Más de 70 años, ¿no es cierto? Y soy pobladora de La Victoria desde hace mucho tiempo. Mi profesión es educadora popular.